Amen. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No one has ever seen God, but the unique one who is himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us. Yo quiero continuar, amén. I want to continue. Acerca del tema que comencé el martes anterior. With the theme that I started on Tuesday. Acerca de la revelación del Padre. Concerning the revelation of the Father. Cuando hablamos de revelación, when we speak about revelation, hablamos de dar a conocer algo que ha estado oculto. We're talking about letting something known that has not been known before. Es como de correr el pelo de algo que estaba oculto. It's like taking the veil off of something that was not known. Por eso el libro de Apocalipsis se conoce también con el nombre de Revelación. That's why the book of Revelation is called the book of Revelation. Cuando Jesucristo resucitó, when Jesus resurrected, y aquella mujer lo vio resucitado, and that woman saw him resurrected, de la alegría de verlo resucitado, because of the joy that she felt when she saw him resurrected, Jesús le dijo, no me toques. Jesus told her, do not touch porque me. Aún no ha subido a mi Padre. But I have not ascended to my Father yet. Mas ve a mis hermanos. So go to my brethren. Y diles. And tell them. Subo a mi Padre. I go up to my Father. Y a vuestro Padre. And to your Father. A mi Dios. My God. Y a vuestro Dios. And to your God. La palabra Padre. The word Father. Viene del arameo. Abba. Comes from the Aramaic. Que significa Abba, papito. Which means Father. Que es la expresión de un niño hacia su padre. Which is the expression of a child towards his father. Cuando estaba en Getsemaní Jesús. When Jesus was in Getsemaní. Y mientras él oraba. And while he was praying. Él expresó Abba Padre. He expressed Abba. Y eso se encuentra en Marcos 14:36. And you find this in the book of Mark chapter 14 verse 36. Él dijo, Abba Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. He said, Abba Father, if it is possible, please pass by me this cup. Cuando encontramos esta palabra Abba, que también, when we find this word Abba, that also, también la dice el apóstol Pablo, which the apostle Paul says, es una expresión de amor de un hijo hacia un padre. It's an expression of love. Or son towards his father. Y una de las cosas que siempre Dios está buscando de cada uno de nosotros. And something that God is always seeking from each and one of us. Que nosotros podamos expresar ese amor de hijos hacia un padre. That we may be able to express that love between son and father. Cuando venimos delante del padre, when we come before the father, Dios está esperando que usted venga delante de él. He's expecting for us to come before con palabras de amor y palabras de cariño. With words of love. Porque Él es nuestro Padre. Because He is our Father. Dice, Él es nuestro Dios. Says He is our God. Él fue el Padre de Jesús. He was the Father of Jesus. Pero también en su ministerio. But also in His ministry. Él vino a revelar al Padre. He came to reveal the Father. Para que usted y yo seamos conscientes. So that you and I may be conscious of. Que no somos huérfanos. That we are not abandoned. Que tenemos un Padre allá en los cielos. We are not orphans. We have a Father. Que fue el Padre de Jesús. That was the Father of Jesus. Y es el Padre nuestro también. He also is our Father. Es nuestro Dios. He is our God. Es tu Dios. He is your God. En todo momento. In all time. Él es nuestro Padre. He is our Father. Él es tu Dios. He is your God. Él es mi Dios. He is my God. Eso nadie lo puede quitar. Nobody can eso take nadie lo puede robar. Nobody can porque me compró. Because He brought me. También la palabra Padre. Also the word Father. Viene del griego pater. Comes from the Greek pater. Y cuando hablamos de ese griego pater, we speak about that word, that Greek word. Eso indica autoridad. Indicates authority. Y respeto hacia el padre. And respect towards the father. Dos términos. Two terms. Una de amor, de expresión de un hijo hacia su padre. One as an expression of love from a son to a father. Y el otro. And the other.
Y el otro la expresión de respeto y autoridad hacia el Padre que nosotros tenemos. It's the expression of respect and authority as to porque el Padre que usted y yo tenemos, because the Father that you and I have, es un Padre amoroso. It's a loving God. Es un Padre amoroso. He's a loving Father. Ah, si usted se lo creyera, dijera amén. Yeah, if you porque cuando nadie quiere meter la mano con por ti, when nobody wants to deal with you, piensa en quién la mete. Hey, check it out. Cuando like todos te dejan, piensa en quién no te deja. Hey, alabado sea Dios. Ese es nuestro Padre. That is our Father. Ese es nuestro Padre. That is our Father. Pero usted tiene que tener la revelación de que usted es hijo de Dios. But you need to have the revelation that you are the Son of God. That you are a Son of God. Si usted conoce que es hijo de Dios. Aunque esté trastabillando, aunque se esté cayendo, usted sabe que tiene un Padre. El Padre no es como el hombre. El Padre ama a sus hijos. El Padre ama a sus hijos. Y si su hijo se porta mal, el Padre lo disciplina, no usted. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Así que el Padre que usted y yo tenemos, so the Father you and I have, es un Padre para poder acercarnos y decirle, papito, aquí estoy. Abba, Padre, aquí estoy. Con mis virtudes y mis defectos, aquí estoy, he venido a adorarte. Aquí estoy, he venido a honrarte. Aquí estoy, he venido a honrarte. Aquí estoy, he venido a exaltarte. Aquí estoy, he venido a declararte a ti. Aquí estoy, he venido a levantar mi mano hacia ti. Porque tú eres un Padre de autoridad. A Father of authority. Un Padre de poder. A Father of power. El Antiguo Testamento. The Old Testament. Malaquías capítulo 4 verso 6. Malachi chapter 4 verse 6. Cierra de la siguiente manera. Es el último versículo del Antiguo Testamento. It closes such as the last verse of the Old Testament. Y esto encierra una promesa. And this encloses a promise. Que se va a cumplir en Lucas capítulo 1, which will be fulfilled in Luke chapter 1, versículo 17, verse 17, donde el ángel Gabriel le habla a un hombre llamado Zacarías. The angel Gabriel speaks to a man called Zechariah. Y le habla acerca de un hijo. It talks to him about a son. Que su esposa iba a tener. That his wife was about to bear. Su nombre Juan el Bautista. His name was John the Baptist. Malaquías habla de Juan el Bautista. Malachi speaks about John the Baptist. Juan el Bautista viene a cumplir esa profecía. John the Baptist comes to fulfill that prophecy. Y Malaquías cierra diciendo. And Malachi closes saying. Que este hombre va a hacer volver el amor de los hijos hacia los padres. This guy's gonna bring the love back from the children. Hacer volver el amor de los padres hacia los hijos. Bring back the love from the father to the son. Y confirma la promesa. And confirms the promise. Isaías capítulo 9 verso 6 también lo dice. Isaiah chapter 9 verse 6 also says. Que iba a ir delante de él, delante de Jesús. That he was gonna go before Jesus. Con el espíritu y el poder de Elías. With the spirit and the power of Elisha. Para hacer volver. So he could come and bring back los corazones de los padres, the hearts of the fathers, a los hijos, to the children, y de los rebeldes, from the rebels, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, to prepare the way for the Lord, un pueblo bien dispuesto, a people that was being, hacer falta el mensaje en la familia. En la Biblia, in the Bible, aparece Jesús. We see Jesus. Jesús viene a descorrer el velo. Jesus comes. Después de que Malaquías cierra el Antiguo Testamento. He comes after Malachi closes it. 400 años después. 400 years later. Aparece Jesús. Jesus appears. Descorriendo el velo. Taking away the veil. Y aparece. He appears. Diciendo. Saying. El escritor Juan. Writer John. A Dios nadie le vio jamás. God, nobody has seen God. El unigénito hijo. Only begotten son. Que está en el seno del Padre. That's at
the rest of the Father. Él le ha dado a conocer. Has led him to know. Jesús aparece 400 años después. Jesus appears 400 years later. Aparece recogiendo el velo. He comes taking away the veil. Porque yo quiero que usted sepa. Because I want you to know. Usted y yo estábamos huérfanos. You and I were orphans. Estábamos alejados de Dios. We were set apart from God. Estábamos alejados de la patria celestial. Away from the celestial. Pero su amor y su misericordia. But his love and mercy. Después de 400 años de silencio. After years of silence. Una luz brilla en el desierto. The light shines in the desert. Una luz ilumina el firmamento. Un hombre aparece. A man appears. Con sandalia. With sandals. Alabado sea Dios. Para dar a conocer. To let know. Lo que el mundo necesita. What the world needs. El mundo necesita un padre. The world needs a father. El mundo necesita a Dios. The world needs God. La gente necesita a Dios. People need God. Jesús aparece en la escena. Jesus appears. Le corre el velo. Takes away the veil. Jamás. John says, no one has seen him. El unigénito del Padre. El que ha dado a conocer. ¿Alguien puede adorarlo ahora? Él le ha dado a conocer. Y la palabra conocer significa. Lo ha venido a exponer. Alabado sea Dios. Lo ha venido a exponer detalladamente. Porque Dios quiere que usted lo conozca. Dios quiere que yo lo conozca. Dios quiere Él no estar oculto de nosotros. Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere revelarse a mi vida. Jesucristo lo vino a dar a conocer. Lo vino a dar a conocer. Él lo expuso detalladamente. Él lo vino a revelar. Y lo reveló detalladamente. Él lo vino a explicar. Él lo vino a dar a conocer. ¿Cómo lo dirá a conocer? Gracias por preguntarme. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. El Padre que usted y yo le servimos. Si tú estás enfermo, Él quiere sanarte. Si tú estás triste, si te sientes solo, si te sientes sola, Él quiere consolarte. Alabado sea Dios. El Padre que nosotros tenemos. Si hay escasez en tu casa, si hay escasez en mi casa, el Padre que usted y yo tenemos. Él es proveedor. Él es Jabal-Jiré. Él provee. Si yo estuviera ahí, yo lo estuviera adorando. Si lo estuviera glorificando. Porque aunque tenga hambre, yo tengo un Padre allá arriba. Tengo un Padre allá arriba. Tengo un Padre allá arriba. Es un Padre que conoce nuestro corazón, conoce lo que hay allá adentro. Cuando tú crees que te conoce, todavía no te han conocido, pero el que está allá arriba te conoce. El Padre que usted y yo tenemos es un Padre proveedor. Es un Padre proveedor. Hay un Padre allá en los cielos. Yo vine a darlo a conocer. Cuando estábamos al borde de la desesperación, cuando muchos de ustedes intentaron muchas cosas, apareció Él. Apareció Él. Y quizás mucho tiempo tú lo habías oído, pero no le había dado mente a eso. Pero el Padre que nosotros tenemos es un Padre que no se cansa de buscar a su Hijo.
never gets tired. Es un padre que nunca se cansa de tocarte a la puerta. Es un padre que aunque venga como que venga te va a recibir. Father, no matter how you come to, es un padre que aunque no lo oigas una vez, aunque no lo oigas dos veces, twice. Dice, padre va a insistir porque eres su hijo, porque eres su hija. Solo padre que ama a su hijo y a su hija, aunque su hijo esté en el mundo, aunque su hija esté descarriada, aunque esté como esté, ese padre va a seguir amando a su hijo, ese padre va a seguir amando a su hija, y venga como venga, ese padre la va a recibir, ese padre te va a recibir. Algunas veces tenemos un padre que libera. We have a father that delivers. Pero muchas veces nosotros, so many a times we, queremos ser los liberadores de las personas. We want to be the deliverer of the people. Hay cosas que tú como padre, hablando terrenalmente, no lo puedes hacer. Pero si tú tienes la revelación del padre que tienes allá arriba, tú vas a seguir peleando y vas a seguir batallando. Keep on fighting. Tú vas a seguir peleando y vas a seguir batallando. Porque el Padre que está allá en los cielos, tarde o temprano actúa. Cuando conocemos la vida de alguien, en vez de darle gloria a Dios cuando esa vida de ese alguien aparece con las puertas de la iglesia, queremos destruirlo. Queremos que Dios haga algo. Y yo te lo voy a repetir como lo repetí el martes. Si Dios no lo quiere matar, aunque sea lo que sea, ¿por qué tú lo quieres matar? ¿Por qué tú lo quieres matar? Si a Dios no le da la gana de matarlo, ¿por qué tú lo quieres matar? Si Dios no lo quiere destruir, ¿por qué tú lo quieres destruir? Cuando Jesús vino a revelar al Padre, se firmó en una cruz por eso. Terminó en una cruz por eso. Lo acusaron de blasfemia, de llamarse hijo de Dios. Terminó en esa cruz. Cuando él ejercía su ministerio, los religiosos se preguntaban, porque él hacía muchas cosas. Y una de las cosas que le preguntaron, le dijeron, ¿dónde está tu padre? Él contestó, Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conociese, también a mi padre conocería. Felipe, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús lo mira y le dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque no miraban sanando, no miraban haciendo cosas que glorificaban a Dios. Como hijo no hacía nada si no era bajo la comunión con Dios. Siempre clamaba al Padre. Sus discípulos sabían quién era él. Y le preguntan, muéstralos al Padre y no basta. Y eso nos enseña a nosotros. And that teaches us. Que aunque estemos con él, even though we may be with him, muchas veces necesitamos conocerlo a él. Many times we need to know him. Una cosa es decir, yo tengo a Dios, yo tengo a Jesús, y otra cosa es conocerlo. Y cuando tú lo vas a conocer, lo vas a conocer en la prueba, lo vas a conocer en la enfermedad, lo vas a conocer en la aflicción, lo vas a conocer cuando no hay a dónde ir, lo vas a conocer cuando nadie te da amor. No one gives you love. Lo vas a conocer que siempre va a tener los brazos abiertos.
always has his arms open. Aunque estemos con él, necesitamos conocerlo a él. Necesitamos conocerlo a él. Nuestras iglesias estuviesen más llenas si lo conociésemos más. Si conociésemos más quién es él. Tuviésemos hambre, tuviésemos sed de él. Hoy por cualquier cosa lo dejamos a él. No lo buscamos a él. Cualquier cosa es más importante que él. Tú puedes estar con él por años, pero hay que conocerlo. Hay que discernirlo. Hay que tener revelación de él. Y eso no se logra viniendo los domingos a los cultos. Eso se logra de rodillas ante Dios. Eso se logra escudriñando la palabra. Eso se logra orando a Dios. El Espíritu Santo. The Holy Ghost. Jesús habló acerca del Espíritu Santo. Jesus spoke about the Holy Ghost. Y dijo, os conviene que yo me vaya. And said, I need to go. Dice estas cosas os he hablado en alegorías. These things I have spoken in allegories. O sea, algo que no todo el mundo lo va a entender. Something that not everybody would understand. Pero la hora viene, dice. But the hour has come. Que ya no os hablaré por alegorías. And will come that I will not speak to allegories. Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. But clearly I will announce to you about the Father. Claramente, ¿por qué? Why? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. The Holy Spirit in us. Dice que Él os guiará a toda verdad. He will guide us to all truth. Que nos guiará a toda verdad. Guide us to all truth. El Espíritu Santo va a ser nuestro maestro. Spirit of God will be our teacher. Él nos va a enseñar. He will teach us. Claramente os anunciaré acerca del Padre. I will announce to you clearly about the Father. ¿Qué revelación debemos tener por el Espíritu Santo acerca del Padre? What revelation we must have about the Father? Lo primero que tengo que saber que Él es mi Padre. I need to know, first of all, He's my Father. Tengo que saber que Él me ama. I need to know that He loves me. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Tengo que saber que somos sus hijos. Y ese es el fundamento de la paternidad de Dios. And that is the foundation of the paternity of God. Ese es el fundamento de la paternidad de Dios. That is the foundation of the paternity. Usted tiene que saber que usted es su hijo. You need to know. Usted tiene que saber que usted es su hija. You need to know God is God. El hijo puede hacer muchas cosas como el hijo pródigo. Se puede perder algunas veces. Get lost sometimes. Porque como hijo no había madurado. Child, y cogió la herencia antes de tiempo. And he took his y fue la malgastó. And he went and spent it. Pero cuando decidió volver. When he decided to come back. Cuando decidió volver. When he decided to come back. El padre no le reprochó. El padre no le sacó en caro. El padre le preparó una fiesta. El padre preparó el animal más gordo. Puso a trabajar a todo el mundo. Le mandó a poner un anillo en el dedo. Porque dijo, este es mi hijo. Que antes estaba muerto. Hoy usted. Y ahora vive. Yo quiero decirte, padre y madre, que me escuchas hoy. Tu hijo no está muerto. Tu hijo no está muerto. Tu hija no está muerta. Todavía vive. Y si es hijo. Y si es hija. Volverá al padre, salió temprano. Va a volver. Ay, ay, ay. Si estuvieras alegrado, dirías amén. Dirías gloria a Dios. Yo no sé dónde está tu hijo. Yo no sé dónde está tu hija. Alabado sea Dios. Pero si es hija, esa hija va a volver. Si es hijo, ese hijo va a volver. Alabado sea Dios. Mírelo, visualízalo, alabado sea Dios. Muchos de nuestros hijos crecieron en una iglesia, viven para hacer en el mundo, alabado sea Dios. Pero si son hijos, ellos van a volver, alabado sea Dios. Y si salen, alabado sea Dios. Hay gente en el cielo, hay un padre de su madre de nunca, hay un padre de su madre de cielo. Si mi hijo muere, si mi hija muere, hay que volverse en el cielo. Alguien puede decirlo. Alguien puede gritarlo, 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 alguien puede gritarlo,
cosas que el enemigo hace en la guerra. One of the things that the enemy comes as. Una de las cosas que el enemigo nos hace en la guerra. One of the things that the enemy. Alabado sea Dios. Es que quiere que nosotros no tengamos identidad. Juan dice a los suyos vino. John said he came for his own. Pero los suyos no le conocieron, no le recibieron. But his own did not receive. Pero aquellos que le recibieron. But those that did receive. Aquellos que le recibieron. Dios les ha concedido que sean hijos de Dios. God. No son engendrados por voluntad de carne ni de sangre. Alza la mano y alaba la gloria de Jehová. Son engendrados por el poder del Espíritu Santo. Aquí te engendró Dios por el poder del Espíritu Santo. Después que Jesús fue bautizado. After that Jesus was baptized. Y fue afirmado por el Padre. And was affirmed by the Father. Dice que el cielo se abrió. Says that the heavens opened. Y el Espíritu descendió en forma de paloma. And the Spirit descended in the form of a. Y el cielo se abrió y una voz se oyó. And a voice was heard. Este es mi hijo amado. This is my beloved son. En el cual tengo complacencia. I am pleased. Al enemigo no le gusta. The enemy doesn't like. Que el Espíritu Santo dé testimonio que tú eres hijo. Mary is the witness that you are a child. El único que se enoja que el Espíritu Santo dé testimonio que tú eres su hijo. Es el enemigo de las almas. Quiere confundir quién tú eres. Usted tiene que saber quién es usted. You need to know who you are. Usted tiene que saber quién es usted. You need to know who you are. Y lo que usted es. And what you are. No se lo regaló a Ismael Feliciano. And who you are, my brother. No se lo regaló a la madre de Dios y su papá y su mamá. Se lo regaló el Padre que está en los cielos. Usted tiene que saber quién es. You need to know. Usted tiene que saber quién es. You need to know. Yo sé quién soy. I know who I am. Yo sé. Somos linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Usted y yo cuando tenemos la revelación del Padre, sabemos que somos especiales. Sabemos que podemos orar. Orar como hijo. Orar como hijo. Y un hijo tiene derecho. Hay cosas que la gente las puede saber. Pero hay cosas que solamente el Padre puede saber. Y puedo darle a Él. Y puedo hablar con Él. A toda hora. En todo tiempo. En todo momento. En el hospital. En la calle. En la iglesia. En la cárcel. En fuera de la cárcel. Donde quiera que vaya. Puedo hablar con el Padre. Esa autoridad nadie me la quita. Autoridad no me la quita. Puedo hablarlo. Tú puedes hablar con Dios. Tú puedes hablar con Dios. Alabado sea Dios. Tú puedes orarle a Dios. Alabado sea Dios. Tú puedes decirle a la Padre. Tú puedes decirle papito. Tú puedes decirle papito. Tú puedes decirle papito. Aquí estoy porque te necesito. Aquí estoy para orarle en esta noche. Cuando tú quieres la relación del Padre. Ahora no puedo, porque estoy ocupado. Tengo mucho trabajo, porque usted es un empleado. Cuando usted tiene la revelación del Padre, usted es especial. Tiene libertad para hablar con Dios. Y ese hombre que está en la oficina, viene y le tocan la puerta. Y cuando ve que entran por la puerta, que entre su hijo, Él va a dejar de hacer todo lo que está haciendo para atender a su hijo. Para atender a su hijo que está muerto.
Porque te toca la puerta al nombre del criado de su hijo. A dejar todo lo que sea para atender a su hijo. El hombre no tuvo audiencia. Pero cuando llegó el hijo, que ese sí tuvo audiencia. ¿Y usted sabe por qué? Porque era su hijo.